Amigos, último día del Festival de Málaga y hoy hemos visto la película Las niñas de cristal de J. Linares, conocido nuestro también de nuestros inicios aquí en Málaga, inició y estudió aquí en Málaga Audiovisual, así que tercera película de J, yo creo que... Y segunda de Netflix. Y segunda en Netflix, exacto, una producción de Netflix, por cierto, si podéis... En la medida que podáis, no la veáis en Netflix, verla en el cine, porque es un espectáculo de película para ver, o sea, de la mezcla de sonido, la imagen, la fotografía, es mucho mejor verla, yo considero, en cine que en Netflix. Si tenéis oportunidad en el festival, porque creo que ya se estrena el día 8 en Netflix, claro. Recorrido en salas, poquito o ninguno. Ya mismo. Mm. Lo dicho, nada, una peli que me ha sorprendido, a priori es una peli larga, eran 2 horas... Y cuarto, digo, uy, tú eras aquí. Y que te renta ya algo minutos, ¿no? Sí, yo creo que se pasa bastante bien. La estructura es en 2 actos, como un ballet. Y, bueno, lo de los 2 actos, creo que más bien son 3, pero bueno. La historia cuenta el periplo, ¿no? De la que se convierte en primera bailarina del ballet clásico nacional. Y bueno, todas las envidias, temas, ¿no? Que suceden a la hora de ensayar una gran obra de danza, ¿no? Como Giselle en este caso, y sobre todo pues, las instrucciones, ¿no? Que le da el personaje de Mona Martínez, que es como la jefa, la directora, la profesora general, ¿no? Lo estricto, ¿no? Del mundo de la danza, de la disciplina. Lo guay de la peli también es que habla mucho de espacios mentales, ¿no? Sobre todo de las 2 protagonistas que se conocen en esa ballet, en esa escuela. Mm. Y para preparar y todo lo que conlleva, ¿no? Recuerda vida, mucho, ¿no? Bueno, si habéis visto Cine Negro, seguramente esta película es un poco ese rollo. Os puede gustar y de hecho tiene muchas similitudes y tanto en prensa como se menciona mucho esta película y, vamos, y cuando la ves te das cuenta de por qué, ¿no? Pero bueno, está un poco adaptada a otro tipo de historia, no es exactamente como la película de Aronofsky, aunque incluso J mencionó que para esta película se basó mucho en Madre, ¿no? Mencionó Madre por el tema de efectos de sonido, porque tiene muchos detallitos, tiene mucho de Aronofsky, o sea, que tiene muchos puntos en común. Es una, yo diría que sí, una experiencia sonora, visual, una película, muy cinematográfica, muy de eso, que se deja llevar por la fotografía, por la mezcla de sonido, también increíble, ¿no? De cuando suenan las canciones, está todo muy bien medido. Y luego también las interpretaciones, yo creo que yo lo decía antes, ¿no? Yo creo que considero que es su mejor película o la más completa, la más equilibrada, ¿no? Bueno, yo creo que tiene muy buen acabado en general, o sea, pero luego lo que son, a mí lo que me chirría son los diálogos, yo no lo puedo evitar, me pasa con esta película y con anteriores de J, de que están demasiado bien escritos en el más sentido, ¿no? Porque son demasiado perfectos, demasiado... Es positivo, demasiado los personajes parece que hablan al espectador, constantemente ellos mismos te dicen su estado emocional, estoy triste, estoy alegre, estoy no sé qué. Hay muchas coletillas que veo de guiones muy primerizos, ¿no? Como sabías, es que tú ya sabes que yo no sé cuánto, ya sabes qué tal, o llamarse los personajes por su nombre, ¿no? Irene esto, Aurora lo otro. Que a mí la verdad me sacaban bastante, pero ya quizá de una manía personal, pero de todo el conjunto, si hay algo que puede enturbiar un poco el resultado final, porque a nivel técnico, a nivel artístico, es una pasada la película. De hecho, ya comentaron que, bueno, no sabemos el presupuesto que tuvo, pero bastante holgado, porque para llevar a la pantalla este tipo de historias con un ballet, con un gran teatro, ¿no? Como decía, pues sí que necesita una gran inversión, pero luego me queda bastante coja en los diálogos y la verdad es que a mí me supone una barrera, ¿no? A la hora de meterme en la película. Y bueno, y luego otras cosas que no podemos hablar porque serían spoilers y que creo que a ti, por ejemplo, no sé si el final te cuadraba o... Sí, a mí yo o sea, la película me gusta bastante, casi hasta la hora y media, y luego ya en el tercio final, pues hay algo que no me convence, en el sentido de que me parece que es otra película o que da un salto a otra película o que hay una transición como muy brusca, aunque entiendo por qué es, porque entramos en los mundos mentales, oníricos, casi se me apuras, ¿no? Que por otro lado una escena muy bonita, ¿no? Como en un lago, pero hacia el final entra como un sitio que me saca bastante de la peli, ¿no? De todo lo que ocurre, de cómo ocurre, en el tiempo que ocurre, con los personajes que ocurre, parece como que dirige la mirada hacia otro lado, aunque evidentemente era una subtrama clara, ¿no?
estamos hablando de lo que pasa con el personaje de Mona Martínez. Por cierto, Mona Martínez, para mí lo mejor de la peli, espectacular. Los actores están muy bien, pero Mona me parece... Es la maestra. La maestra, Norma. Me parece espectacular. Para yo mí la veía demasiado... Una bestia parda, vaya, Mona Martínez. Pero la veía, no sé, raro, como muy contenta, no sé cómo decirlo. Pero es que ella, es que vamos, nada más que tiene que susurrar o es que es un pedazo de actriz, para mí. Era los muy, demás están muy bien, Ana Guad, era muy, María Pedraza, pero... El personaje era muy Cruella de Vil, ¿no? Pero no, al final tiene un sentido y un sentimiento lo que hace, lo explica también en la conversación que tiene con Ana Guad, no diremos qué es, pero que se explica ambos personajes, ¿no? También el punto de vista de la familia a través de la madre de María Pedraza, el personaje de ella, y el de Mona Martínez, ¿no? El de Norma. Esa institutriz, esa antigua bailarina, estricta, ¿no? Me parece, para mí lo mejor de la peli es porque es un imán, ¿no? Sí, cada vez que sale, no puedo. Que su vida es el ballet, o sea, y sus hijos son los miembros de la compañía, ¿no? Como ella dice. Y luego, en esa representación final, que hay una representación de la obra, me parece precioso. O sea, toda esa parte, cómo suena, los tempos, cómo se mueve la cámara con Steady. La coreografía, sí, está todo muy increíble. Está todo muy cuidado. Apabullante. A nivel técnico, sí. O sea, es apabullante. Pero me saca un poco esa parte que considero un poco delirante por momentos en ese tercio final. Y que también canta... Me saca. Y canta un poquillo el croma, ¿no? Se nota un poco ahí... A veces sí, pero bueno, eso ya es el símbolo de los tiempos, que casi todas las pelis ya con CGI, pues... algo tienen que tener y se nota a veces, ¿no? Pero bueno, a mí me echan más atrás otras cosas, pues sobre todo por eso, porque como que voy con la película todo el rato, una hora y media, y estoy entregado y luego me saca en cuanto al tono, a lo que ocurre, en el tiempo en el que ocurre. Sí, pero bueno, desde el principio sí que va dando pistas, ¿no? Claro, de los claro, personajes, pues claro. Vamos viendo que tienen una forma peculiar de ver la realidad. Al final es una apuesta del director y lo hable y genial. Pero a mí particularmente, en mi opinión, me echa más atrás que me mete, ¿no? Y al contrario, a la gente que entra a la película a tope le va a meter más toda esa parte del final. A mí me sacó. A mí toda la parte, sobre todo, donde no hay diálogo, o sea, todo el final, que es como ver Giselle, ¿no? Que es la obra que representa el ballet, me parece alucinante. Pero ya te digo, hay también otro momento entre dos actrices, ¿no? La que acabas de mencionar y la... Mona y Ana Wagner, sí, al final. Que son casi 15 minutos de plano contra plano. Sí, sí, sí. Que está planteado casi como de forma teatral y duelo. Tiene un cara a cara ahí. Que ahí sí que me cuadra ese estilo de escribir los diálogos y por cómo está planteada la escena, pero ya te digo, en el resto de la película no me funciona. Pero bueno, no se hace demasiado larga. No aunque, se hace larga, eso es aunque muy bueno, ¿eh? Alguien se escuche decir, es que es muy larga. Yo hoy entraba y digo, uy, ya verás 2 horas y cuarto y para nada. O sea, es que hoy en día cualquier película, no para, perfecto. Con el estilo de vida frenético que tenemos, cualquier película, aunque dure 70 minutos, nos parece larga ya. O sea, como que estamos ansiosos porque termine, antes de empezar ya queremos que termine. Pero en esta, no sé, hay bastante que contar, hay bastantes personajes, muy coral, ¿no? También abarca varias generaciones de mujeres, como decía en la rueda de prensa, ¿no? Y la atmósfera, la puesta en escena también de esa escuela, de ese ballet nacional, también es como el trabajo de Gris Jordán en fotografía, espectacular. Las texturas, el ambiente, el volumen, te mete mucho a ese mundo que por otra parte creemos que conocemos siempre, pero al final luego las películas es lo bonito, ¿no? Que te meten a mundos que querías conocer y no. Y hay muchos detallitos. Hay una escena donde después de mucho tiempo se reencuentran las dos protagonistas, digamos, de la cinta, ¿no? Y en medio está la madre de una de ellas y es como ese juego de planos donde en el fondo está una borrosa, luego está... El espejo. Veo que hay una intención, veo que está todo muy pensado, que está todo muy... Está muy bien dirigida la peli, yo creo. Y muy bien dirigida. Pero ya digo, a mí me falla esa parte final, siempre se me cae la película porque creo que va a otro sitio. Pero para yo creo que no, para no, cualquier... Admirable, vamos. Sí, sí, para cualquier espectador así, pues va a flipar muchísimo y la gente ha salido muy contenta de, han aplaudido, de la sesión. Y nos alegramos también porque es alguien que vivió con nosotros, ¿no? Nuestra generación, se puede decir, y ha conseguido pues, ya hacer 3 películas, o sea que eso es ya... Y que al igual... logro máximo en este país, ¿no? Y que en parte ese logro que él ha conseguido, ¿no? De dirigir películas es un poco la base de esta película, ¿no? El tema. Él lo dijo porque es como, ¿cómo se puede algo que
¿Qué es el sueño, lo que más deseas, cómo cuando lo consigues se convierte en una pesadilla, ¿no? Porque yo hace poco lo he vivido en plan porque me he mudado de piso y pensaba esto va a ser algo maravilloso y tal. Y luego ha sido la peor época de mi vida cuando me he mudado a un piso nuevo, que yo pensaba que iba a ser lo más maravilloso. Pues igual pasa cuando consigues tu sueño, a lo mejor luego no es como te lo imaginabas, ¿no? Sí, sobre todo porque él comentaba, ¿no?, el síndrome del impostor, todo esto de que no merecemos lo que... Y al final, bueno... Y todo eso está... Yo creo que hay que encaminarlo a que es un juego, en el mejor de los sentidos, ¿no? Cualquier profesión artística es un juego. Entonces te puede tocar la lotería mañana, dentro de 7 años, bueno, tocar la lotería. O que se den las circunstancias, mejor dicho, para que... El miedo al proyecto, ¿no? Claro, el miedo al fracaso, el miedo al éxito. Una peli muy de eso también, de las expectativas, de hasta dónde debemos llegar con el éxito. Y de cuando tienes éxito te quedas solo. Claro, qué visión tiene uno de cómo conseguir las cosas, lo que nos disponen, lo que nos programan, ¿no? Es una peli que habla en ese sentido de muchas cosas, ¿no? Sobre lo artístico, ¿no? También sale incluso el nuevo Garaje Lumière, donde hay una obra de teatro... contemporánea, performática, y también está muy chula también esa escena. Hay varias escenas que están muy, muy bien. Y luego cuando uno de los personajes vuelve allí y aunque no está la obra representándose, pero ve, ¿no?, va buscando a alguien y lo ve en el escenario y parece que está viendo una obra, ¿no? La obra, sí. Parece que está viendo la obra, pero no se está representando la obra, ¿no? Pero como esos personajes a los que ella está observando, ¿no?, desde lejos, están como en el escenario, digamos, queda como así muy... queda curioso. Ya te digo, hay muchas partes que si te pones a analizar está todo muy, muy pesado, la puesta en escena, está todo muy bien hilado, sí. Pues amigos, esto ha sido esta videocrónica crítica de Las Niñas de Cristal. Había mucha expectación por verla. Y a ver qué tal le va. Amiguitos de Progressive, lo dicho, Twitter, Instagram, YouTube, ahí estamos subiendo todo nuestro contenido y las crónicas de este 25 Festival de Málaga, que hoy llega a su fin. Así que nos vemos. Gracias. Adiós.